Muy buenos días, amigos. Soy Roberto González y les doy la más cordial bienvenida a esta cobertura especial de Puntos Suspensivos. Estamos en el centro de Tlalpan y esperamos el arribo de Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer nos dio a conocer su gabinete, personas preparadas que harán un buen papel en su gobierno. En unos momentos más tendremos su presencia y los invitamos a que sigan esta transmisión a través de Puntos Suspensivos. Y por supuesto, también al compañero Andrés Manuel López Obrador. Que la corrupción no se puede terminar y conceden, son los moderados que sostienen que se puede limitar la corrupción, se puede mantener a raya la corrupción, pero que no se puede acabar. Yo sostengo que vamos a acabar con la corrupción. Se va a terminar la corrupción en el país. ¿Y por qué lo afirmo con absoluta seguridad? Porque la corrupción no se da de abajo hacia arriba. La corrupción se da de arriba para abajo y depende mucho de el proceder del presidente de la República. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los delegados, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, van a tener que ser honestos los gobernadores y los presidentes municipales y los delegados en la Ciudad de México. Ni el 1% de los mexicanos sabe de cuánto es el presupuesto nacional, porque no le conviene a los potentados que el pueblo sepa de cuánto es el presupuesto. Siempre es la misma cantaleta de que no hay dinero, no hay presupuesto. Y eso es falso. Si hacemos una cuenta sencilla, somos 26 millones de familias en el país, y si ese dinero, los 5 billones, 300 mil millones, se repartieran, alcanza para entregar 13 mil pesos mensuales por familia. Así corresponde. Y no van a los pueblos, a las colonias, a entregar ese dinero cada mes. El presupuesto lo manejan arriba y se roban una buena cantidad. Se roban por lo bajo el 10% los políticos corruptos. Puede parecer poco, pero estamos hablando de más de 500 mil millones. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Porque como aquí lo mencionó Claudia, vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Se van a terminar los lujos en el gobierno. No van a haber los sueldos que hay ahora, que son ofensivos, un insulto. Se acaban de asignar los ministros de la Corte un sueldo de 650 mil pesos mensuales. Así como lo están escuchando. Los expresidentes reciben cada uno en total 5 millones de pesos mensuales de pensión. 5 millones de pesos mensuales de pensión, Salinas. 5 millones de pesos mensuales de pensión, Zedillo. 5 millones de pesos mensuales de pensión, Calderón. 5 millones de pesos mensuales de pensión, Fox. Por eso anda Fox alebrestado diciendo que no va a permitir el cambio, que va a ayudar a mí. ¿Qué le mandamos a decir a Fox desde Tlalpan?
¡No! ¡Que mejor se apure! ¡Que se aplique! Porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Conozco todos los municipios de México y los he visitado más de una vez. Y siempre a ras de tierra. Así voy a seguir recorriendo todos los pueblos de México. Vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¡Van a ver! Que va a alcanzar el presupuesto. Repito, sin aumentar impuestos y sin endeudar al país. Vamos a contar con recursos para impulsar el desarrollo, para crear empleos, para garantizar el bienestar del pueblo. Vamos a apoyar todas las actividades productivas del campo y de la ciudad. Vamos también a garantizar a los jóvenes el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Y dije, siendo candidato, que si ganaba, se iba a establecer la pensión a los adultos mayores. Muchos en ese entonces, en campaña, con razón, porque hay mucho político mentiroso que no cumple, muchos dudaron. Pero triunfamos y desde el primer mes, desde enero del 2001, ya estando en el gobierno, empezamos a entregar las tarjetas de apoyo a los adultos mayores. Cumplimos nuestro compromiso. Ahora, estoy haciendo un compromiso parecido y muchos lo ven con escepticismo, otros me acusan, como siempre, de populista, de paternalista. Pero si apoyar a los adultos mayores, apoyar a los jóvenes, es ser populista, que me apunten en la lista. Les voy a explicar en qué va a consistir el programa de apoyo a los jóvenes. Vamos, primero, a que todos los que estudien de familias de escasos recursos económicos tengan becas en secundaria, en preparatoria y en la universidad. No se va a quedar ningún joven sin oportunidad de estudiar. Ya no va a haber rechazados, porque han utilizado como excusa lo de los exámenes de admisión. Cuando no es que no pasen los exámenes de admisión los jóvenes, es que no hay cupo, no hay espacio, porque no se invierte en la educación pública. Ya no van a haber rechazados, 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. Desde el primer día del próximo gobierno se van a entregar 300.000 becas de 2.400 pesos mensuales a jóvenes que estudien en el nivel superior.